Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Borderlands 2. Y acá estoy viendo, iba a ser la misión, pero estoy viendo que tenemos para tomar dos misiones más. Y estos siempre que los abro, bueno, ahora seguramente no, pero generalmente algo de eridio nos dan. Ahora que hablé, seguramente no me va a dar nada. ¿Te puedes correr, chiquita? ¿Esta Por la tiene alguna expresión misión? ausente de tu cara, diría que aún no has completado tu asignación. Ver, y aquí arriba. O bien son las dos misiones que tenemos. ¿Quieres destrozar cosas? Sí, quiero. Ya que emite propaganda 24 horas al día a todas las familias de las seis galaxias, animándolas a emigrar a esa ciudad gigante que está construyendo, vas a dejarles claro que es una pésima idea. Pídele prestada a Moxie su cámara. Ok. ¿Se pueden correr? Mordecai, mueve el culo. ¿Tienes ganas de rajar algo? Sí. Voy a quedarme en Sanctuary para arrimar el hombro, pero mis tajos van a necesitar algo de ayuda en Thousand Cats. Ve a hablar con Rocco. Es un tarugo, pero por lo menos no intentará matarte. Ok, bien. Ya tenemos dos misiones más. Bien. Igual voy a hacer la misión esta que estábamos a punto de completar, pero quiero tomarlas todas. Y ya después de... Epa, ¿y esto? Si podéis oír esto y estáis lo bastante cuerdos como para entender lo que digo, venid a Sanctuary. No me importa lo que os haya contado Jack, ni lo bien defendidos que creáis estar. El ejército de Hyperion se dispone a exterminaros. Si queréis sobrevivir, coged un arma y venid a Sanctuary. Uníos a los invasores carmesíes. Ya tenemos uno. Viejo dispositivo eco, el azote. ¿Tiene suficiente valor o insensatez para buscar un arma maldita? El azote. Marcus. Bueno. Así que Marcus debe tener algo. Moxie. Quieres mi cámara, ¿no? ¿Eh? Te la presto con una condición. Todo lo que grabes debe tener carne desnuda o explosiones. Si hay de las dos, te llevas premio. Okay. Recogemos la camarita. Perfecto. ¿Y por qué Estupendo. tengo que Lleva mirar de esa nuevo? cámara Opportunity. Y esto, procura no mirar lo que tenga grabado, Moxie. Tengo justo lo que necesitas. Bien. Jack destruyó mi Underdome cuando lo dejé. Y ahora quiere construir su propia palestra para restregármela por la cara. No vamos a dejar que eso pase, cariño. Ve a Opportunity y mata al capataz que dirige el proyecto. Madre mía, la de misiones que tenemos. Bien, primero, vamos por parte. ¿Hay alguna misión aquí en Sanctuary? Sanctuary, sí, el azote. Bien. Segundo, tenemos algo. Mi tiempo es Eridio oro, algo así. 26. Bueno. Caja fuerte, 140 proyectiles, fusil de asalto no, granadas, proyectiles a las pistolas, 400. Bueno, aunque la pistolita la estamos usando bastante. Escopeta, está muy bajo el tema de la. Bueno, la escopeta sí la uso bastante. Para 12, escopeta. ¿Y esto qué es? Tres objetos más en la mochila, serían 12. 12, 12 y 20, no, no llego, mierda. Serían 8 para aquí, que no estaría mal tampoco. Francotirador. Tres objetos más me interesa en la mochila. Sí, dame ¡Joder! esto. ¿Alguien ha llegado a Perfecto. pagar por eso? Y dame para el fusil de asalto. Subfusil, perdón. Espero Dame que te también. ayude a matar mejor. Y tarda en volver. Obviamente tardaré lo que tarde en conseguir más eridio. A ver, Marcus, ¿qué ha pasado? Sabía que volvería a saber de esa arma. Se la compré a un tipo hace meses. Era magnífica, pero está maldita. Se la vendí a un bandido llamado Horace. Ok, opa, tengo uno. ¡Atención, soldados de la lanza!
Quisiera haceros una pregunta. Una sola pregunta. Hace algunos años fuimos enemigos. Pero aquellos tiempos han pasado. Por mucho que me alegre veros en Sanctuary, sé que no habríais acudido de haber tenido alternativa. Sé lo mal que están las cosas ahí fuera. Sé que el ejército de Jack ha barrido este planeta como una tormenta de arena, destrozándolo todo a su paso. Cuando me uní a la Lanza Carmesí hace ya varios años, me dijeron que lucharía para proteger a los indefensos. Y sabéis tan bien como yo que no era verdad. Pero esta lucha contra Hyperion es real. Si no unimos nuestras fuerzas, si no logramos proteger esta ciudad del ejército de Jack, estaremos acabados. Soy Roland, y solo quiero haceros una pregunta. ¿Estáis conmigo? Bueno, gente, siempre voy a hacer silencio cuando estén estas grabaciones, por si les interesa a alguien. Yo no meterme arriba porque lo detesto. Cuando alguien habla sobre cosas importantes, entre comillas, de juego, a mí me molesta, entonces por eso mismo no lo hago. Vamos ahí, aunque por ahí se me escapa. A ver, mis niños y mis niñas, ¿dónde tenemos que ir? Allí tenemos otra misión más. Y tenemos que ir por aquí atrás. Aquí no se podía pasar con vehículo, así que vamos caminando. El azote busca horas en The Dust. Espero que sea un arma decente, ¿no? Bichitos lindos. Tenemos Franco. Sí, este es el de que hace 617 de daño. Mi huevo le hace 617. Ahora voy a probar el fusil de asalto este que tenemos ya mismo. No el subfusil, sino el fusil de asalto, que era este. Vamos aquí. Ah, no, este dejé al final el mismo, pero hace buen daño. Uy, chiquito para si buen daño me juego. ¿Mis heridas? Toma, para ti. ¿Allí hay algo? ¿Alguna grabación tal vez? Sí, efectivamente. McNally se llevó el azote. Funcionó muy bien contra las hormigarañas, pero la maldición... Si escuchas esto, busca a McNally.
Puede que me abandonara mi suerte, pero no se merece lo que le hará el azote. Nadie se lo merece. Ok, ¿dónde carajo está este señor? Allí. Uf. Bueno, nos desplazamos. No les voy a hacer fumarse todo el camino. Bueno, gente, parece que este es Magnali. Yo pensé que era un loquito cualquiera, pero no. Era el loquito Magnali. El dinero robado, a ver. Debo deshacerme de él. Gar viene de Linshut para comprarlo. El pobre imbécil ni se lo huele. Nunca se creyó la historia de la maldición. Menuda sorpresa se va a llevar. Bueno, 400 y pico ese arma, ¿eh? Recoge el eco de... ¿Dónde carajo estoy yo? Madrecita querida. ¿Tengo que salir del mapa? Sí, tenemos que salir. Esperen, ya que estamos aquí, voy a tomar la misión esta que está. Y ya después... Sí, nos vamos. Para no tener que luego venir aquí. Vamos ahí. Ah, gracias por trabarte ahí. Vamos aquí. A ver el abuelo que quiere. Abuelito. Entonces tú lo estás, bueno, también la misión esta, pero en su guerra contra esos de los Saffor. Vas a robarles el dinero de su escondite. Un contacto nuestro en The Highland tiene los detalles. Ve a buscarlo. Ok, primero voy a hacer la otra misión, no me jodas. The Dust, ¿dónde está The Dust? The Dust, completada. El azote, ¿dónde carajo está el azote ahora? Aquí. Aquí, el azote. Bueno, ahora sí, cortecito y vamos a ver lo del azote. Bueno, gente, aquí estamos en Lynchwood. Es como una especie de... La sheriff procederá a limpiar la ciudad en algún momento de las próximas semanas. Y no, no sé cuál es su nombre real. Todo lo que sé es que me dio este cargo a base de pistola, que me da mucho miedo. Y que de verdad espero que no esté escuchando nada de esto. Es una estación de... tren. Es una estación de tren. Ok. Veremos qué pasa. Esto. Esto. Recoge el eco. Qué susto me dio la mierda esta. Misiones. Sí, 3-10 para la explosión. 3-10 para la explosión. Todos los días, la sheriff de Linswood envía a Jack el eridio que se extrae de las minas. Pero eso se acaba hoy. Vas a volar el tren que utiliza para transportarlo. Dirígete al polvorín. Bueno, bueno, para. Voy a seguir con el azote. Vamos por parte, mis niños. Bien, a ver, aquí algo interesante. Nada. Este es mucho... no, la salud máxima me caga. Good. Bien. 346. Muy eficaz contra blindajes. Y este también me gusta. El que no me gusta es este franco que tenemos, que es 617. La verdad que no, prefiero los otros, que hacen un poquito menos de daño, pero tienen el daño elemental. Así que te fuiste, chiquitín. Te fuiste, chiquitín. Entonces vamos a acomodar esto aquí y lo vamos a probar. Ahí va. Opa. ¿Y este arma? Al final no me fijé qué carajo tenía. 117 contra blindajes. No, este que tenemos, este es el otro, 213. Claro, pero no tiene ningún daño extra. Ya te vendo. Consigue salud y escudos. Ya te vendo. Todo muy bien. Precisión, cadencia de fuego, velocidad tamaño cargador 31. Claro, pero este tiene el extra de... del daño corrosivo. La próxima vez que te desangres, tengo un escudito. Piensa en el doctor Zed.
Ay, este es mejor que el que tenemos. Pero ¿cómo soy tan boludo? Ah, no, aumenta la salud máxima. Refleja tendencia mental del último daño recibido. Bueno. Sí, dame. Compra aquí si quieres vivir. Y este ya lo vendo, pumba. Esto, como verán, me lo voy tomando con calma, ¿eh? Porque si voy a lo loco, epa. Recarga chiquitín. A ver qué amigotes tenemos por aquí. Ahí ya tenemos uno. Vamos a probar este. Toma, te la llevaste toda. Toma. Y tenemos ese señor, se la llevó. Ahí. Pitito, una estabilidad buena tiene este arma, ¿eh? Ay. Me cago en toda tu vida. Muere. Good. Y me está gustando este rifle, ¿eh? Asaltar las minas. El eridio es la prioridad absoluta para Hyperion, así que si atacáis a los mineros o robáis el equipo, la serie irá por vosotros. ¡No le deis motivos! Que la... chupe la sheriff. Quería dar un crítico. Asoma la trampita. ¡Ay! ¿Dónde? Acá viene uno. Toma, toma, llévate todita. Todita en la boca, cabrón. ¿No se murió? Ahora sí. ¿Dónde mierda está el escopetero este? ¡Eso! ¡Sigue corriendo! ¿Dónde está este boludito? Chiquitín. Está cerca de la cámara acorazada, a ver si puedes abrirla. Calma, chiquitín. Calma. ¡Porque quiere ser el héroe! ¡Es hora de morir! Bueno. ¡Fuego, cabrones! ¡Ha tenido sumergido! ¡Toma granadita! ¡No escapará al mercenario! ¡Pues no, qué paliza me está dando! ¡Es una gran Benihil por aquí! ¡Te voy a liquidar! No, joder, la madre. ¿Qué? Para, este le voy a dar toda la frente. Es un pequeño cortecito por ahí. A ver si este tontín soltó algo. Bueno, está complicadita la cosa, ¿eh? Aunque nos están dando buenas armas, pero... uf. Si te agachas, pasa, chacalito. Gracias. Bueno, a ver la otra escopeta. ¿Por
que la verdad que como hey, no la cambies. ¿Qué escopeta es esta? Claro, pasa que la precisión es la de un culo, hace 600 de daño. No, contra esta me quedo con esa. A ver, esto puede tener cositas. O no. Hijo de puta, no le hago nada, ¿eh? No, esta escopeta no va. Vamos con este fusil de asalto. No es mucho el daño, pero les da... ¡No es capaz, mercenario! La radiación es lo que debería ser, ¿no? Ya sé. ¡Sin piedad! Muy lindas las armas, pero. Ey, calma, chiquitín. En serio que no lo maté todavía este. ¿Este qué es? Escopeta. Daño de mierda tiene. Ey, chiquito, para un poco. Ven, asoma. Sois 84 por 4. Menuda mierda de daño. Menuda mierda de daño estamos haciendo, ¿eh? Obviamente con respecto a los enemigos que nos están tocando. Pasa que este arma tiene un 10% de probabilidad de causarle... ¿Dónde está este toca huevos? Sí, salta nomás. Ey, hermano. No, le vas a caer. ¿Qué saqué yo? Ah, uno muerto. Good. Yo voy a ir saqueando todo, con su permiso. ¿Mucho pedir? No. Vale. Ya veo que sí. ¿Que dónde está el dinero? Está ahí. ¿Cómo? ¿Aquí en esta cajita? Es una unidad de almacenamiento. Tiradla al suelo y... se abrirá sola. Vale.
fácil ha sido. ¡Eso no es una unidad de almacenamiento! ¡Llévalos de pronto! Pero me cago en tu prima. Intentar limpiar todo, ¿eh? Así que quien esté apurado, a ver qué pasa. La precisión de este arma es de un culo. Y junto con mi precisión, una maravilla. ¡Ey, hijo de puta! Así estoy cerca. Sí. Volo por aquí. ¿Es esto? Munición. Mierditas para mí. Que estos cabros. ¡Ey! Así vas a abonar. Sabes que se iba a morir con fuego. Toma. Toma. Pero mejor que huya. ¡Mi cara! ¡Mi cara! Toma. 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 ¿Cuántos matones de estos hay? ¿Qué es esta? Pero insolente. ¡Queda uno vivo! ¡Hijo de puta! ¿Te tiró? Sí, ahora sí. ¡Socorro! Mira el tren. Ya estaba a punto de cruzar. Estaba a punto de cruzar. Ah, no, no. Una vez morir por el tren, sí. Dos veces, no, chacalita. Sería el colmo de los colmos. Este, sí, es una mierda ese, ¿cómo no lo voy a matar? Están las últimas, ¿eh? Madre mía, cómo pegan estos nenes. 2.37. Este me sigue, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Completo cabrón! ¡Estás mirándome el arma! ¡No me mires el arma! ¿Dónde está el enano este de mierda? Parar, manito, parar, manito, parar, manito. Eso no bastará. Cabrones. Bueno, venimos por aquí. Salta para allí. Oh, ya. Yeah.
300 y pico ese arma. 117, 237, 374 es una pistola. ¡Acabad con ellos! No, justo le pegué sin querer. Está recargado. No. Buscadores. Liquidado. Hijo de puta, la escopeta te revientan, eh. Llevo. No ibas a llorar. Sí, vas a llorar. Toma. Puta madre. No escaparás. Bueno. Madre santa querida, ¿eh? Ya que estoy, vamos a explotar esto aquí. Modelo vehículo de bandido. Bien, esto ya que estoy. Para que no me ocupe lugar. Che, sí, algunas cajitas. Por fin. Serían renegados ellos. Y muere. Perfecto. Vamos a tiempo. Como siempre, vamos ajustadito con el tiempo. ¿Qué hace este payaso acá? No, todos los cags son peligrosos. Oh, qué pena da ese skag encadenado. Quizá podría reventar esa cadena y soltarlo. Disculpas por adelantado si te arranca la cara a mordiscos. Lo reviento. Ese animalito parece que está herido. Su mamá debe de haberlo abandonado o algo. Normalmente aconsejaría que le pegaras un tiro en esa boquita de piñón, pero me ha caído bien. ¿Por qué no buscas alguna medicina para que deje de gimotear? ¿Y de dónde puedo sacar medicina, eh? Bueno, ya que estamos, vamos a salvar al pichicho. Vamos a hacer nuestra buena obra del no día. No descolguéis a nadie del cadalso. Están ahí como advertencia para todos vosotros. Y bueno, también como diversión. Así que la próxima vez que veáis a alguien asfixiándose en el extremo de una soga, dejad que se cimbre. Ir arriba. Por aquí, vamos por aquí. Y acá debería... sal. Ahí llegué. Good. Bien, vamos por el pichicho. ¿Podremos tener mascota? Ah, no creo. Nos dará alguna recompensa, tal vez. Colocar. Come, pichicho, come. Come, pichicho.
creo que tiene hambre. Dale algo de comer, haz el favor. Cago en la... ¿Qué tengo que hacer? Uf. Esperen. Vamos a seguir con la misión que veníamos, porque si no me voy al carajo. El azote. Recoge el... ¿Y yo qué carajo estaba haciendo recién? Madre mía. Nada, es un quilombo. 200 misiones. Y aquí vamos. Bueno, ya que estoy, me parece que voy a hacer la misión del pichicho, ¿eh? Me parece que hacemos la del pichicho, ¿eh? La misión del pichicho. Que creo que va a estar más accesible que llegar hasta allí. A ver, la del picho. ¿Cómo era la misión del picho? Picho. Rescate animal. Bueno, me cago en la diferencia. La sheriff ofrece 500 pavos por cada cabellera de un tajo. El rey tajo no está muy contento con lo que le hizo, así que mantén los ojos abiertos. Munición, si me está dando salud por ahí. Epa. Chiquitines. Toma para ti. Toma. Si te puedo cargar a distancia, mucho mejor. Toma, te la llevas. Allá. ¿Cómo corre este boludo? ¡Te voy a matar, Van! Toma, llévate. No era, carajo. Pesado que son estos, ¿eh? Regalito para ti. Busca comida para Duquino. Ok, pareciera que por aquí tenemos comida. ¡Ey! Para. Que pueda cargar a distancia. Me lo voy a cargar a distancia. Tenga munición, ¿no? Toma. Somos la trompita, papi. Por un milímetro. A la mierda. Ok, esto de aquí. Puedo dar más cositas. Ok. Comida para el pichicho. ¿No te parece raro alimentar a un skag con carne de otros skags? Porque a mí sí que me lo parece. Ok, dame munición, please. Nada. Escopeta. Yo sabía que en algún lado iban a aparecer estos. Para ti también. Toma para ti también por aparecer de nuevo. Cantidad de enemigos que quedan por allí, ¿eh? El explosivo. Aquí hay más comidita. Venga para mí. Tan civilizada como Fortuity, no hagáis caso. Que Jack se quede con sus dones de Madrid y obligue a Patrón en busca de acción. Ya vos. ¿Te voy a qué?
Pégale, chacalito, un puto tiro. En lo posible. Si me disparas, te mato. 271. Bueno, este es 286. Para que haya habido uno, ¿para esto? Descubre. 9.000 y 10.000. Estamos en paz. Gracias. ¿Algún otro tarado al que quiera echar el guante? Sí, están los hermanos Stoke, la abuela López. ¿Estás buscando emociones? ¿Fama? ¿La gloria eterna? Un momento. Dale voz a eso. La Corporación Hyperion necesita tu ayuda para buscar cámaras alienígenas en Pandora. Verás mundo. Lucharás contra peligrosas rata, criaturas. ¡Es hora de morir! ¡Únete a los buscadores! ¿Aún estás interesado en los demás fugitivos? No. Lo siento, Sheriff. Creo que he encontrado otro empleo. ¡Toma ya! ¡Soy un genio! ¿A que soy un genio? ¡Vaya que sí! El anuncio por radio ha sido un toque muy sutil, señor. Gracias, Angel. Ahora hazme un favor y añade al tal Axton a la lista, ¿quieres? O sea que el carbón los atraía y los reventaba. El guapito. Ey, 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 ey. ¿Quién está usando dispararme? Comidita. Bien. Esto. Cago en tu prima, mira que va a ser. Estas. ¿Qué es aquí? ¿Qué es? Daño de granadas. Aquí la Sheriff, con las recompensas de esta semana. Los gemelos Lambert, $5,000. Heck Lanton, $8,600. El rey Tajo, $25,000. Vivo a poder ser, pero me conformo con su cabeza si me traéis un vídeo de su muerte con el que pueda entretenerme. Toma la Sheriff como... como hace dinerito. Esto no me interesa, esto tampoco, ¿y esto qué es? Apaga eso. Y nos falta uno más de comida que está por ahí, pero creo que aquí vamos a enfrentarnos a alguien. Toma para ti y toma para ti. Payaso. Ese depósito que explote también. Bien, vamos a buscar la comidita del pichicho. ¿Esto qué es? Aquí los tiene, Sheriff. Estos son los que atracaron el banco la semana pasada. Y mi pasta. Bien, toma 10 de los grandes. En el anuncio ponía 20.000. Y también que los queríamos vivos. Usted gana. ¿A qué viene esa cara de pena? Sigue siendo más dinero del que verá nadie de por aquí en 6 meses. No, así no es por el dinero. Es que... ha sido muy fácil. Demasiado. ¿Qué ocurre? ¿No te cubriste ya de gloria en el ejército? Ah, tuve gloria de sobra. Pero de la que te acaba mandando a este planeta de mala muerte. Angel, ¿esto es en directo? ¿Está pasando ahora? Sí. ¿Por qué? Ponme con la radio de la verdad de Hyperion, ya. Bien. ¡Gloriosas armas de fuego! A ver, bueno. 6.000. 3 por... Bueno, aunque este no está muy lejos. Este es una mierda, mierdón, 5.000. La verdad que todas son un mierdón, 6.800.
Y nosotros aquí, esperen que voy a vender todas estas mierdas. Bien. Este no me interesa. 237. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. 3000 hace este de daño. 3000 contra aquel que hace. Nos vemos en otra aventura. Era 6000, si no me equivoco, ¿no? Un placer. Venga con siempre el tío. Tengo novedades. Venga. Pásate con el tío. Tarde. Este se va. Y nos queda esta hermosura de 6800 de daño. Y esta. Bueno, y esta escopeta. 174 por 10. Compro las armas. Hola, 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 hola. Para que le quiero poner a prueba esa. Nunca me di cuenta que la tenía. 174 por 10. A ver esta nena cómo se porta. Bien, el pichicho ya está. Pero aquí también teníamos otra misión, que era la del azote. Azote, tenemos que ir por allí. Pero ¿cómo hago para ir? Ah, por aquí. No, tampoco. ¿Se puede bajar por aquí? No. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí la sheriff. Os vuelvo a recordar que invitéis a todos vuestros amigos bandidos a Lynchwood. Será por aquí, pero bueno. Será mucho más fácil acabar con todos vosotros. Vamos si estáis a por el pichicho. Y ya para el próximo lo retomaremos desde aquí. Obviamente tendré que volver a matar a todos los que estaban aquí en el medio. Aquí el ayudante Winger otra vez. Si conocéis a alguien que tenga información sobre el paradero de algún buscador de la cámara, por favor, decidle que venga aquí voluntariamente. De no ser así, la sheriff lo torturará para sacarle la información. Bueno, yo tan solo intento ayudar. Porque si voy a tener que comprar munición. Por aquí. Venga. Quiero uno, que se cruce uno para poder probar la escopeta esta. Uno, nada más. Bueno, vamos a probar la escopetita. Por lo que ya habían respawneado estos. Pasa que la precisión es muy mala. De cerca revienta. De cerca revienta. Bueno. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Quién cobarde? ¿Quién cobarde? ¿Yo? Y esto aquí parece que se puede abrir, ¿no? Pero lo vamos a dejar para el próximo. Vamos rápido por el pichicho, si no se me va la mierda el capítulo. A ver el pichichín. Si nos dan alguna recompensa. Ven pichicho con el tío. Vamos a poner aquí. Ay, come, come, come chiquitín. Come chiquitín, vamos. Que tienes hambre. No. Tenía así un poquito de hambre el nene. Uri alimenta al inofensivo. Has alimentado bla 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 bla. Muy bien. Si le das un poco de medicina a un skag, seguro que luego quiere comida. Pues parece que sigue con hambre, ¿no? Quizá le falten unas lenguas de skag. Dispara varios skags en la boca y le conseguirás un verdadero banquete. Recoge lenguas de.
Madre mía. No. ¿Saben qué? Dejo marcada la del azote. Vamos. Hay enemigos por todos lados. Saldremos de la partida. En el próximo iremos a por la misión del azote. Así que disculpas que se me fue. Fui por un lado, fui por el otro. Pero así es Borderlands, señores y señores. Nuevo arma, de lejos no hace mucho daño, pero bueno, la escopeta es para el cuerpo a cuerpo. Tenemos el franco también, hace mucho daño. Y de a poquito nos van dando nuevas armas, nuevo escudo. Bueno, estamos casi por subir un nivel más. Así que bueno, los espero en la próxima con muchas más misiones. Cuídense y pásenla bien.